El escudo está brutal. El escudo está brutal. Y el patrón es súper retro y me flipa. Pero telita con esta camiseta, ¿eh? Telita con esta camiseta, de verdad, yo ya estaba desesperado. 2 meses y medio me ha tardado en llegar. Es de DHgate, ¿vale? Ya os lo digo, creo que me costó unos... No sé si fueron 16 o 17 euros. Pero sin duda, como estáis viendo en el título, esto no es clickbait. Es la camiseta que más tiempo me ha tardado en llegar a mi casa. O sea, es que de verdad, la pedí el 14 de mayo de 2020, cuando ya parecía que la pandemia había terminado un poco. O sea, me refiero, habían empezado a controlar los rebrotes, por lo menos en toda Europa. Es verdad que en China ya incluso estaban en las mejores fases, o sea, estaban ya cerrando. Y yo diciendo, bueno, la he pedido a mitad de mayo, supongo que si tarda mucho será un mes y medio. Pero pasó ese mes y medio, la camiseta no llegaba, la camiseta no llegaba. Amigos míos, les llegaban todas las camisetas. A mí incluso me llegaron camisetas que había pedido mucho después. Incluso una me tardó 2 semanas, que es súper poco. Y pasó el tiempo y pasó el tiempo y yo estaba esperando a reclamar la camiseta porque yo pensaba que no iba a llegar hasta que a principios de agosto llegó. Así que bueno, bienvenida a la colección. Has tardado mucho, vas a tener siempre esa etiqueta de camiseta que pensaba que me iba a quedar sin ella. Y ya estás aquí. Y muy buenas a todos, soy Juanan6 y aquí os traigo un nuevo vídeo para analizar la tercera equipación del Colonia de la temporada 2019-2020. Creo que ya han salido las nuevas incluso. Pero bueno, vamos a cerrar agosto con este camisetón. Me parece un camisetón, la verdad. Y tenía muchas ganas de comprármela. Ya sabéis que en el vídeo que hice por aquí de mejores camisetas de la Bundesliga la metí porque me parece una auténtica salvajada. Como os comento, es una camiseta falsa, como siempre suelo decir, muy barata. Y es verdad que la calidad se nota un montón, que es bastante falsa. Sobre todo el material. Es verdad que las mangas, incluso es que no sé si lo vais a poder ver, pero a mí me da la sensación de que las mangas no están bien cosidas. Pero bueno, ya por todo lo que ha pasado no voy a decir nada. Evidentemente me la he comprado sin nombre, sin número, para que saliera mucho más barata. Y como digo, en cuanto a material no es la mejor camiseta que tengo, pero en cuanto a diseño yo creo que sí. Me flipa esta camiseta de Ultsport para el Colonia. Por cierto, el escudo del Colonia, de mis escudos favoritos. No sé, ya hice un vídeo de los escudos favoritos que os dejo por aquí de la Liga Santander. No sé si hacer uno de toda Europa, porque yo creo que el Colonia estaría dentro. Y como digo, me flipa esta camiseta. Es brutal en cuanto a template, por así decirlo. Y ahora vamos a pasar a analizarla tranquilamente. De momento vamos a adelantar que los colores principales es este azulito clarito, y que, bueno, hace como un degradado, y el azul oscuro, y luego este color secundario en amarillo, que en mi opinión queda bastante bien, aunque en dorado hubiese quedado mejor. O incluso en blanco, ¿sabéis? Como la publicidad, que la publicidad es en blanco y hubiese quedado mejor. Antes de empezar ya con la review, en serio, siempre me gusta dejarte una pregunta, y en este caso te voy a preguntar, es ¿cuál es la mejor posición del Colonia o del Con en la competición nacional, la competición liguera, la Bundesliga? No sé si ha ganado alguna Bundesliga o no, me lo dejas en los comentarios. Y ahora sin más, vamos a empezar con la review. Bueno, como os he ido comentando al principio, es una camiseta que me gusta mucho, es una talla M que me la estoy viendo puesta. Y sobre todo por lo que me gusta y por lo que decidí comprármelas, porque es una camiseta bastante innovadora, que rompe bastante con los típicos diseños aburridos que hay en casi todas las ligas europeas. O sea, pocos equipos se atreven a innovar, y en este caso Ultsport lo ha hecho para la tercera equipación del Colonia, aunque la primera y la segunda es bastante básica y aburrida. Si nos centramos ya en el escudo, vemos un escudo totalmente cosido, que queda brutal, o sea, queda muy muy bien y está bastante bien cosido, bueno, relativamente bastante bien cosido, pero bueno, que está guay. El escudo del Colonia, como digo, esta cabra encima de un círculo rojo con aquí la catedral de Colonia, es brutal. Y luego el Ultsport sí que, si os dais cuenta, está mal cosido, ¿vale? Porque se ven como trozos de hilo blanco o incluso amarillo dentro de, no sé, dentro de las propias letras de la O, y no está del todo bien cosido, pero bueno, aún así sabía que la camiseta que me iba a comprar del Colonia, porque es un equipo que no es tan conocido, va a ser bastante falsa. Pero creo que me merecía la pena tenerla en la colección. Nos vamos ya a la publicidad. En este caso la publicidad no es una pegatina, sino que está integrada en la tela. O sea, si veis aquí cómo estoy haciendo todo esto, o sea, no es una pegatina, sino que está totalmente integrada, y a mí es algo que no me gusta porque yo creo que sí que le quita el realismo. Me podéis dejar en comentarios si la camiseta realmente es así, si la habéis visto en persona. Yo no la he visto, pero yo creo que no, que la publicidad suele ser una pegatina encima del patrón y no va integrado en la tela. Aún así, pues bueno, es lo que hay. Luego ya, lo más destacado de la camiseta es este patrón con la, como digo, la catedral de Colonia, y todo su homenaje a la arquitectura Kölner Dom, creo que se dice, que bueno, pues es lo que os estoy diciendo, que tiene que ver con la catedral de Colonia, y queda genial. O sea, me encanta. Yo al principio pensaba que eran como montañitas, ¿no? Como montañas heladas, porque pensaba que en Colonia había así como unos montes o unas montañas importantes, pero no, en comentarios me dijisteis que era por la catedral. Fuese por lo que fuese, queda genial como queda este patrón. Mirad que lo fácil que es hacer una buena camiseta, haciendo además honor a la ciudad, y queda genial, ahí me flipa. En la parte de abajo no encuentro nada, o sea, no he visto nada de Gull Sport, meta, autenticidad o tecnología con la que está hecha. Es la primera camiseta Gull Sport que tengo, por cierto. Y luego en la manga derecha encontramos el parche de la Bundesliga. Me flipa, es de los parches más bonitos yo creo que hay. Y encima hay una publicidad que exactamente no sé de qué es, pero que también la encontramos en la manga izquierda, como podéis ver. Además, el final de la manga, es decir, la pretina, tiene aquí como un pequeño trazo en amarillo. No me termina de convencer que la pretina sea tan fina en amarillo, creo que hubiese quedado mejor en, no sé, como un poquito más gruesa.
Y luego ya el cuello sí que me gusta mucho, así como un cuello nube que mezcla el azul oscuro y el amarillo, lo cual queda guay. Y luego dentro del cuello pues podemos ver una frase que pone Spurbar Anders, que también os dejo que vosotros en los comentarios lo traduzcáis. O lo mismo tiene que ver con el club, que es, no sé, parte del nombre del club, supongo que no. Así que en comentarios os toca buscarlo y dejármelo. Parte de atrás sí que no me gusta tanto porque la encontramos totalmente en azul oscuro, no encontramos nada más. Y sí que, bueno, volvemos a encontrar lo de Sorbar Anders, no sé qué se refiere exactamente, pero bueno, me lo dejáis en los comentarios. Y estas, a mí estas frases sí que me suelen gustar, o sea, arriba queda bien, o la banderita, porque le da un pequeño detalle que mola. Con nombre y con número hubiese mola más, pero bueno, creo que el único jugador que conozco del Colonia es Modest, así que tampoco me lo voy a comprar por él, porque tampoco es un equipo que haya visto nunca, entonces, no sé, como que no me terminaba de convencer. Así que bueno, estoy bastante contento con la compra. Es verdad que, como digo, el material parece de un equipo de barrio, ¿sabes? O sea, es de estas camisetas baratas, pero bueno, es falsa. Aún así, estoy, como digo, contento, pese a que haya tardado 2 meses y medio en llegar. Muy feliz por tener esta camiseta del Colonia, que además es que le da un aspecto muy retro. Cuando te la pones queda muy muy bien, queda así más antiguo. Y aunque se puede haber mejorado bastantes cosas, sobre todo el envío, creo que estoy muy contento y muy feliz de haber hecho esta compra. Si a vosotros os ha gustado esta camiseta, ya sabéis que podéis dejar un like, ¿vale? Para que traiga más camisetas así, que son un poquito más distintas a lo habitual, que son de equipos un poco más pequeños. Porque si yo veo que este vídeo no tiene mucho apoyo, no tiene muchos likes, pues no volveré a traer equipos así, que se molan más y que salen un poquito más de lo tradicional, de Juventus, Barça, Madrid, que eso ya pues lo veis en 300.000 canales y lo veis por la tele todos los fines de semana. Así que como digo, si te ha gustado, pega tu like, suscríbete al canal, que también es muy importante, activa la campanita y déjame en comentarios cuál ha sido la mejor posición que ha quedado el Colonia de la Bundesliga y también qué significaba esa frase. Y si queréis ver más camisetas así, pues ya sabéis que tenéis una sección que os dejo por aquí que se llama Tú decides, en la que vosotros podéis decidir qué camiseta me compro yo a través de los comentarios. Entonces ahí, la camiseta que queréis que me compre, lo metéis a comentarios y yo le echaré un vistazo para ver, pues bueno, cuál ha sido la que más me gustas tiene y cuál es la mejor. Como digo, si te gusta el canal, ya sabes que te puedes suscribir aquí a mi izquierda, puedes irme en mi Instagram, que también pongo cositas por aquí. Y aquí debajo te voy a dejar el vídeo a la camiseta del Copenhague, ¿vale? Que la hicimos la semana pasada y también es una camiseta así un poquito más extraña que no suele ver tanto. Así que bueno, como digo, muchísimas gracias por ver el vídeo, por todo lo que haces por el canal y nos vemos de nuevo mañana en uno nuevo. ¡Adiós!